Estuvimos con Julián visitando el CPC Centroamérica. Allí la pasan lindo y la verdad que nos pareció bueno hacer esta nota y mostrársela a usted. Lagarto, si le contáramos que en este momento estamos en un CPC, adentro de un CPC, ¿usted nos creería? Mire lo que es esto. Díganos si no falta únicamente algunas empanadas y unos platitos de locro para que esto sea una peña. Bueno, la gente que usted ve acá, Lagarto, hace 16 años que se reúnen a bailar. Ellos son el grupo Arco Iris y hace 16 años que ensayan aquí, que tienen su grupo de baile. Estamos con Nora y Miguel, que son los dos profesores. Bueno, me imagino el orgullo de tener este grupo hace inmenso, tanto tiempo. Inmenso el orgullo. Son colaboradores, practican, no faltan a los ensayos, es fantástico. Bueno, contanos un poquito, Nora, ¿cómo surge, cómo nace el grupo Arco Iris? Nace como él el que inició. Miguel, vos iniciaste, ¿cómo nace? El CPC se inauguró en el año 94 y en ese mismo año nosotros comenzamos a trabajar con los talleres de folclore, tango y folclore latinoamericano. A partir de ese momento comenzamos trabajando como talleres y después quisimos darle una identidad y le llamamos a la unión de los tres talleres Grupo Arco Iris. Grupo Arco Iris, acá tienen gente, nos contamos recién, desde adolescentes hasta gente mayor, ¿cómo es? ¿Desde qué edades van? Y más o menos de los 17 años hasta los 80 y pico, porque no te dicen la edad. Y gente de 80 y pico de años viene y cumple los horarios de ensayo y sigue ensayando. Como un estudiante más. Todavía tienen ganas de tomar clases. Más que los jóvenes. Bueno, ¿cómo es enseñarle a gente de tan alto rango de edad? Enseñarle a un chico adolescente de 17 años a enseñarle a una señora de 85, por ejemplo. Y bueno, todo es un proceso de adaptación, ¿no es cierto? Pero cuando enseñamos tratamos de no hacer diferencias de edades. Enseñamos para todos lo mismo y cuando llegue el momento de ver los resultados, ahí es donde tratamos de adaptar si hace falta alguna cosa. No solamente vemos que acá bailan, sino que también están vestidos acorde a la ocasión. Vemos acá damas antiguas y vemos algunos gauchos también. Sí, tienen un lindo vestuario. Los chicos trabajan con los elementos. ¿Hay gente que está desde el principio aquí y vienen desde el principio? Hay algunos que sí, pero son poquitos que están desde el comienzo. Se ha ido renovando, te imaginas, en 16 años ha habido una variación en cuanto a la cantidad de asistentes, pero hay algunos que son de aquellos tiempos. Bueno, vamos a ver si recorremos un poquito. Están bailando, pero vamos a ver si los podemos molestar un poquito. Venga, venga, venga. Primero, no vamos a bailar, pero bailando tres veces por semana todavía, tantas ganas. Y sí, ¿qué va a hacer, viste? Estamos en la segunda juventud. ¿Qué se siente ensayar tantas veces? ¿Qué se siente bailar tanto a esta edad? Mucha alegría, buena onda, aparte mucha buena onda en el grupo, así que... Seguramente después de ver esta nota, muchas mujeres como usted van a querer venir a bailar acá. ¿Usted les aconseja que vengan? ¿Qué les aconseja? Por supuesto que sí, a full. A full, dice, y se la ve con muchísima alegría y se la ve con tantas ganas. Parece una chica de 20 años de las que seguramente vienen, es así, ¿no? Así es, son... todas jóvenes, acá no hay viejos. Bueno, pues seguramente va a querer gente venir aquí. ¿Cómo pueden hacer para inscribirse? ¿Cómo pueden hacer para concurrir a las clases? Llegarse los días lunes a las 19 horas, se da tango. Martes a las 19 horas, folclore. Y los viernes a las 19:30, latinoamericano. Bueno, muchas gracias, Nora. Lagarto desde el CPC Centroamérica, este grupo de baile, este grupo Arco Iris, que hace más de 15 años ya que están ensayando y siguen. Y parece que tienen para mucho más.